A ver, iniciar la grabación. Listo. A ver, chicos, ¿qué recordamos de la sesión previa? Ya, David, dicen que tú quieres hablar. ¿Qué recuerdas de la última sesión? La búsqueda de temas, ingeniera. ¿Y qué era lo primordial dentro de esa búsqueda de temas, David? Como la puntuación que tenían en la página web. Ah, lo de Shimago, me estás hablando. Ajá, sí, ingeniera. Utilización de repente del día net, de lo que es el cielo, Retalit, WOS, Springer, que son bases de datos reconocidas internacionalmente y que nos permiten a nosotros determinar con qué tipo de fuente estoy trabajando. Era lo que hablaba antes con otros coleguitas, ¿no? Por hacer una metáfora, de repente yo puedo construir una vivienda con caña. ¿Qué te parece, Caro, la idea? Construir una vivienda con caña. Sí, estaría bien. Innovadora la idea. Muchas gracias. Ya. Jaime, ¿qué te parece construir la vivienda con madera? Algo muy común, profesora. Ah, ¿pero sería más resistente que la de caña? Yo pienso que sí. Vale. Carlos, ¿y si construimos la casa de ladrillo, qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Hemos construido? Con ladrillo, ¿qué te parece construir la casa? Algo muy común sería, pero más resistente que la de caña y la de madera. Correcto. Y la comparación que les acabo de hacer, chicos, es precisamente, de repente, una fuente que de repente no está indexada. De repente, otra fuente que puede estar dentro del Dialnet, Latindex, puede estar dentro del cielo. Y otra fuente que puede estar dentro de Shimago Ranking. De esa viene a ser la diferencia de lo que estamos hablando cuando conversamos sobre los niveles y accesibilidad a las diferentes fuentes de información. Por eso es tan esencial, chicos, poder acceder a información de calidad. Dicho esto, pregunta, antes de continuar. ¿Se han inscrito en el Concitec? Levanten la manito los que se han inscrito en el Concitec. Bueno, pero sí podemos hacerlo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Yo acá en mi máquina ya había abierto lo del Concitec. Y voy a entrar entonces a justo. Ya tengo abierta la información. Y voy a entrar nuevamente a donde están ustedes. Acá, en el chat. Y les acabo de colocar la información del Concitec. Entren, por favor, ahí. Entren, por favor, al Concitec. Cuando ya hayan entrado, levanten la manito, por favor. Súper. David, un favor. Ahí hay una partecita que indica... Ya, ¿aún no te has registrado? Regístrate ahora. Comienza a llenar tus datos. Ya, de repente, uy, todavía no tengo publicaciones de ingeniera. No te preocupes. Lo que a mí me interesa es que ahora te inscribas a través de la información general, como son tu DNI, como es nombres y apellidos, de repente universidad en la que estás estudiando, cosas por el estilo. De tal forma que nos den acceso a su biblioteca virtual. Eso es lo que necesito que ustedes hagan, por favor. Ingresen entonces al Concitec. Imagino que la mayor parte de ustedes, voy a compartirles la imagen, están en lo que yo me encuentro en este momento y comiencen a llenar acá. ¿Aún no te has registrado? Regístrate ahora. Comiencen a llenar sus datos. ¿Ya? Háganme ese favor.
entren acá a la página del CONCITEP, en la parte del URL, ya se los puse en el chat, y comiencen a registrarse. Conforme vayan llenando, van a ser curiosos, ¿ya? Y me van a llegar acá, hasta Biblioteca Virtual del CTI. Como esa partecita no me da la manito, entonces no voy a entrar por ahí, voy a entrar por acá, donde aparece la mano. ¿Ven? Salgo de ahí, me acerco a Biblioteca Virtual, aparece la mano. Entren ahí, a Biblioteca Virtual. Y comienzan a hacer un recorrido, mientras los demás van llenando su registro del CONCITEP, de tal forma que también les salga su número ORCID. Ya, listo. Conforme lleguen ustedes a Biblioteca Virtual, me van levantando la manito. Dime, Carlos. Sí, Paolo, dime. Ah, no, ya llegué ya a la Biblioteca Virtual, ingeniero. Ah, listo, muy amable. Ah, Carlos también y de repente Carol también. Muy bien, ya. Los demás chicos. A ver, Alejandro, ¿llegaste ya? Teresa. Imagino que David ya también está recorriendo. Muy bien, muy bien. Ya, Jean-Pierre, ¿ya estás llenando tu hoja? ¿Ya terminaste? Excelente. Daniela, ¿ya terminaste? ¿Ya llegaste a biblioteca? Súper. Daniela, ¿ya llegaste a biblioteca? Sí, ingeniero, estoy en ese proceso. Muy bien. Ya. Entonces, lo que necesito es de que todos me lleguen a biblioteca. A ver. Marina, ¿ya estás en la biblioteca? Sí, ingeniera. Muy bien. Alessandro, ¿ya estás en la biblioteca? Estoy tratando de entrar en un momento, por favor. Ya, vale. Patrick, comiencen así, a buscar en biblioteca con las palabras que ustedes consideren. Sí. Sí, ingeniera, ya entré. Muy bien, listo. ¿Quién quiere compartir su pantalla? Una manito ahí volando. ¿Quién comparte su pantalla? A ver, chicos. Carol, ¿tú quieres compartir tu pantalla? ¡Vamos! Ya, no habría problema. Listo. Vamos, comparte pero tu pantalla. Pero no me deja entrar acá. No, abajo, abajo, abajo. Ah, ok. Abajo, abajo, abajo. Ahí, donde dice biblioteca virtual. Donde dice, no, no, donde dice biblioteca virtual. Abajo, 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 abajo. Abajo en azul. Acerca tu mouse. Ah, acá. ¿Ves? Okay. Ahí. Ya, ahora sí. Coloca, fíjate, ahí dice ingrese. Ve arriba un ratito. Ingrese término de búsqueda. Coloca ahí las palabras que se te ocurran. Pero de búsqueda para el caso de tu trabajo. ¿Qué estás trabajando, Carol? Sobre las algas marinas. Y si ponemos, ya, a ver, veamos. Ay. Bueno, tentativamente te han salido 311 búsquedas. Dentro de esas 311 búsquedas dice texto completo en PDF. La primera indica publicación académica. Sigues bajando, biofertilización foliar. Y así sucesivamente, ¿cierto? De repente, algunas son alusivas a lo que tú quieres específicamente y hay otras que por el término de búsqueda, uff, te ha dado más de lo debido, ¿cierto? Sí. Pero algo que me interesa, fíjate, un ratito, ves ahí un candadito naranja donde indica texto completo en acceso abierto. Eso. ¿De qué significa esto? Que esa información pueden ustedes descargarla. Es lo que llaman Open Access.
Entonces, si a Caro le interesa ese documento, lo descarga como lo está haciendo y bueno, lo guarda hasta que tenga tiempo para leerlo. Ahora, puede suceder que en ese momento ella me diga, ¿sabe qué? No tengo tiempo para leerlo, pero sí me puede interesar. Entonces, lo que va a hacer Carol es, abre un ratito un archivo en Word, por favor, Carol. Listo. ¿Con qué palabra de búsqueda hiciste tu entrada a Concitec? Ha sido por concitec.1 y ella colocó en mayúsculas algas marinas, ¿vale? Y cuando hizo esa búsqueda, ya, nos vamos a copiar la URL. A ver, cuando hizo esta búsqueda, entró a este archivo. Copia el URL. Lo pegas abajo. ¿Ya? Da un enter más. Ya. Y vamos un ratito otra vez al documento. Por alguna parte debe de indicar DOI. Busca en alguna parte de eso. Cópialo, por favor. Y usualmente lo copiaba marcando todo. Fíjate, no sabía esa. Otra para mi archivo. Gracias. Ya. Entonces, si por algún motivo a mí se me perdiese o el URL, no hay problema. Tengo el DOI todavía. Si ya siendo, ¿cómo se llama? Crítica mi situación. Me he olvidado de que, uy, ¿quiénes eran los autores? Vete un ratito a la pantalla inicial, Carol. A donde empezaba el artículo. Sube un ratito la varita esta en la barra gris, la barra sí, de fondo blanco. Ya. Sube, por favor. Ya. Hazle un print screen. Una impresión de pantalla. Ahí, print screen. También. Súper. Ya, pégale en el Word. Ya. Entonces, ya de acá para adelante, Carol no tiene pérdida. Tengo el DOI, tengo URL, tengo el título del documento, tengo el nombre de la revista, el año en el cual salió publicada la revista, tengo la información como para hacer mi referencia. Entonces, Carol, ¿vas a perder la información o ya la tienes en reserva? Ya la tengo, ya. Ya, pero hay una cosa que nos está faltando, Carol. Fíjate, vas a abrir una carpeta en tu máquina, donde diga de repente, ya, algas marinas, o algas, porque tú eres la que está trabajando en algas, ponle algas. Ya. Y en la parte interior, vas a grabar este archivo en Word. Guarda tu archivo en Word, en esa carpeta de algas. Entonces, el día de hoy, por la búsqueda que está realizando Carol, ella tiene ya su información de algas marinas ahí. Ahora, voy a pensar que ella es extrema. O sea, yo estoy dándole a ella los pasos como yo he tenido que trabajar durante mucho tiempo, pero ahora ya lo trabajo con gestores bibliográficos, pero puede servir lo que les estoy dando si no estoy trabajando con un gestor bibliográfico. Baja el archivo un ratito, Carol. Descárgalo a tu máquina, acá, en esta carpeta. Guarda este archivo en tu carpetita. Ya lo puse. Ya, listo. Entonces, ya, vete un ratito al archivo en Word. Ya. ¿Quién es el autor de este artículo? Déjame ver. Cal parece, ¿no? Cal et al. ¿En qué año lo publicó? ¿En el 2020? Cal creo que es el apellido, ¿no? Sí, el primer apellido, F. Ya. Cal. CAF creo ya. Que es. Ya, entonces CAF et al, porque son varios. ¿En qué año? Arriba, fíjate. Arriba 2019. Dice. Ya, entonces vamos a poner CAF et al 2019. Esa puede ser una primera forma de que tú guardes tu información por el autor y el año. Otra forma de que guardes tu información, de repente, a mí lo que me interesa acá es la composición de las algas.
Entonces, no sé, ¿tú quieres guardarlo por el autor o quieres guardarlo por la composición? Por el autor, creo. Se ya, me hace entonces, más fácil a mí. Ya, ponle entonces CAF 2019. Y este CAF 2019 va a significar, ahora sí, ponga ahí, márcalo un ratito. Marca aunque sea CAF. CAF et tal. ¿Dónde marco? Abajo, ya está bien, no importa. Con tu mouse, marca CAF. Marca CAF. Abajo, abajo, en donde has puesto en amarillo. Lo que vamos a hacer es un hipervínculo, nada más. Ya, marca eso, por favor. Listo, y vete arriba, o clic derecho, debe decir hipervínculo. Vínculo. Ya. Vete entonces, ¿dónde está tu archivo? Ahí, en el 1783, ya, aceptar. Entonces, ya de acá para adelante, tu información está guardada por URL, guardada por DOI y almacenada en tu máquina. Entonces, cualquier forma de información que ustedes tienen, ya la tienen así, respaldada como si fuera tu biblioteca pequeñita, tu biblioteca personal. Cómo tú distribuyas la información depende de ti, ¿ya? Al haberla guardada por autor y año, tu ventaja está en que tú rápidamente, ¡pac! Tal año era más o menos la información, ya, lo ubicas por ahí. Si lo hubieses guardado por materia, ya. Por las diferencias, pudiste guardarla, si quieres, por carpetitas de materia. También pudo haber sido otra opción de guardar tu información. Pero ¿quién decide cómo va a gestionar su información? Eres tú. Ya, como mejor te sientas, lo vas a hacer. Entonces, de acá para adelante, trabajamos de esta forma. ¿Ya? Listo. Vamos a ir otra vez un ratito a la lectura del archivo. Si puedes ampliar un poquito, me vas a ayudar, porque está chiquita. Ya. Estamos viendo entonces que el autor es CAF, el primer autor. CAF, F, no sé si Zen es el apellido, Zen, N, Yilmaz, O con diéresis, Durukan, F, y finalizamos con AK, no sé qué letra es, y parece. Ya. Paréntesis 2019. Punto. Esa viene a ser la data general de autores y año de publicación. Es cierto que en el documento acá indica suministrado el 2018, aceptado 2018, publicado en línea 2019. Entonces nosotros hacemos uso de la fecha en la cual ha sido publicado, no de la fecha en que ha sido aceptado, no de la fecha en que ha sido suministrado, eso no, sino en la fecha que sale publicado. Entonces, cuando ustedes vean esto, siempre la fecha de publicación. Desconozco bajo qué enfoque está haciendo su trabajo Carol. Carol, un favor, ¿puedes darnos una vía de cómo quieres orientar tu trabajo? El mío creo que va en la rama que es nutrición, porque quiero hablar sobre las algas y la desnutrición en el Perú. Ya, pero en algas, el valor nutricional, ¿por dónde quieres cogerlo? Por el hierro. Ves, ya. Listo. ¿Y por qué la importancia del hierro, Carol? Porque ayuda a la hemoglobina. Ya. ¿Y por qué es la importancia de que ayude la hemoglobina? Y ya que así va como disminuir la anemia. Correcto. Y la anemia es una de las enfermedades que durante décadas en nuestro planeta se ha querido reducir, pero en realidad, aun cuando se conoce qué alimentos pueden contener más hierro, aun cuando se han hecho diferentes esfuerzos a nivel de diferentes estados, en realidad todavía no se consigue solucionar. O sea, la preocupación viene desde hace tiempo, pero que sea solución efectiva, no. Incluso los países han puesto sus programas desde la niñez para la mujer gestante, que es en nuestro caso también. Pero así que se haya podido erradicar, no. Entonces, es un problema que nos atañe a muchos de nosotros, lo que es anemia,
a nivel nacional. Si ustedes se dan cuenta, incluso había un programa de anemia al 2021 o era Perú al 2021, algo por el estilo era el tema. ¿En función a qué? A la falta de ingesta de hierro. Dicho esto, entonces, lo que está buscando Carol, entiendo, para este artículo, si fuera el caso, es algo que nos diga sobre la composición de hierro en algas. Por el momento está viendo la parte de vitaminas, de ácidos grasos, en 5 algas, de las cuales hace mención ahí cuáles son las algas que van a trabajar. Sigue hablando, sigue enfocándose sobre los ácidos grasos, pero todavía no nos enfoca nada sobre lo que viene a ser la parte de hierro. Pero de repente, puede ser, no les aseguro, de repente en la parte inferior indica algo sobre, sobre el beneficio de ingesta de algas. Vamos a ir un ratito a la introducción, Carol, por favor. Por la introducción vamos a irnos. Listo, acá. Dice, las algas son consideradas una buena fuente ya. Vitamina lipofílica, vitamina, poliinsaturado, ya, y todavía no nos habla nada de lo que queríamos ya. Sin embargo, han sido como una fuente alimenticia en muchas regiones. Bueno, como puede ser esta partecita, ¿no? De que ha sido utilizada en diferentes regiones. Tienen antioxidantes, es interesante también. Sintéticos, naturales, utilización de antioxidantes. Efectos biológicos por especies han controlado por un amplio espectro de qué, de mecanismos antioxidantes parece que es, ¿no? ¿Qué más abajo tiene? Flavonoides, ¿qué más tiene de información? Flavonoides de planta y otros representan los más grupos de polifenoles. Sigue abajo. Antioxidantes, ya. Grasos ácidos, fibra dietaria, ya. Sigue abajo, a ver qué más hay. O sea, más fuerza en realidad le ha dado a su composición por ácidos grasos, ya que es lo que ellos quieren trabajar. Pero algo poquito, pequeñito que pudiéramos rescatar es eso, ¿no? Que ellos ya indican, según el primer autor, de que constituyen parte de la alimentación. Entonces, eso es una gran ventaja para lo que puede ser parte de nuestros antecedentes. Chiquitito, pero ahí va. Baja un ratito para ver qué cosa indicaba en ese primer párrafo, Carol. Cuando empezamos esta lectura, decía algo, el primer párrafo, ya, en la parte superior. ¿Ves? Fíjate, en el primer párrafo creo que era. Sin embargo, tradicionalmente han sido usadas como una fuente alimentaria en muchas regiones. Esa partecita de Durucán y Turna, 2014, citados por Cáfera, ¿no? 2019, esa partecita podría resultarnos útil. Y si hay un autor que lo diga de forma más actualizada, pues bueno, podríamos emplear. Pero en última instancia, tú puedes hacer uso de esta partecita pequeñita, Carol. Que es lo que puede avalar por qué tú quieres trabajar con las algas. Entonces, aun y cuando directamente no dice hierro, pero sí puedes rescatar algunas partecitas que son útiles para tu trabajo. De repente, en la parte final, por donde dice conclusiones, de repente por ahí cerca o de repente en discusión han indicado algo sobre otros componentes que son nutritivos dentro de las algas. Desde ahí también sacas otra partecita para los fines de tu trabajo personal. En síntesis, a lo que quiero llegar, cuando ustedes trabajan, cuando ustedes leen estos temas, tienen que ver qué componente de lo que están leyendo es útil para poder sustentar y argumentar sus trabajos personales. Seguro Carlos me está diciendo, pero es muy poquito lo que he encontrado. Cierto, es así, pequeñito, pero la sumatoria de esas partecitas que encuentro en cada documento es lo que me ayudan a mí a escribir el documento mayor, que en este caso se llama plan de tesis. Pregunta, chicos. Preguntas. ¿Seguro que no hay preguntas? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, aquí, si encuentro algo relacionado con mi tema y está en inglés, ¿tengo que traducirlo
lo más similar posible y... No, no es necesario que lo tradujas exactamente como tal, porque recuerda que en el caso de ustedes, bueno, sí, creo que habérselos dicho. Si no se los he dicho, se los voy a comentar ahora. Es preferible que ustedes hagan citas de resumen. ¿Qué quiere decir esto? Toman la idea de los autores que han revisado y con sus palabras, pero redactado formalmente, los ponen en su trabajo de investigación. ¿Qué es lo más resaltante en lo que comentaba el documento de CAF? En diferentes, o que en varias regiones, ¿no? En varias regiones se ingieren algas como parte de su dieta, voy a hacer extrema, cotidiana. En este caso, Durucán y Turna, 2014, citados por CAF et al. CAF era, ¿no, Carol? 2019. Sí, ingeniero. Ya. Fíjate en el chat, Teresa. O sea, yo cogí la idea de Durucán y Turna citados por CAF, pero no empleo sus palabras, sino le he tratado de orientar a algo que yo necesito para mi trabajo. Entonces, ¿empleo la idea? Sí, pero utilizo mis términos. De tal forma que en el instante que yo encuentre otra información que diga algo similar, la voy enlazando a la primera y así voy vinculando la información de manera lógica. Yo recuerdo que uno de ustedes tiene una bonita forma de redactar. Entonces, para esa persona va a ser fabuloso lo que le acabo de decir. Porque lo único que le faltaba a esta persona era esto, insertar citas. Ahora, de repente, ahorita Carol debe estar protestando porque me dice, pero usted ha hecho cita de cita. No se ha ido a la fuente. Tienes razón, Carol. Hubiese sido pertinente irme a Durucán y Turna. Pero como en estos momentos yo no tengo más información, he hecho cita de cita. Utilicé la información que CAF encontró Durucán y Turna y la puse para los fines del trabajo que se están desarrollando. Listo. Algo que conviene para lo que quiere Carol, es decir, también los problemas de anemia a nivel internacional. De tal forma que forme lo que creo que les comenté también la semana pasada, el embudo de la información. Parte de lo general y paulatinamente ver uniéndolo hacia algo más específico. En este caso, lo que nos atañe a nosotros es anemia en nuestro país. Pero como tal, el término de anemia en el país, Carol también va a decir, es muy grande. De repente ella me va a decir, yo quiero ver el enfoque de anemia, pero para estudiantes universitarios. Y es válido, porque ella cogió solamente un sector de toda la población. ¿Por qué le pongo estudiantes universitarios? Porque de repente es mucho más fácil hacer el seguimiento con estudiantes universitarios. Porque si yo le digo, ¿qué te parece, Carol, si se trabaja a nivel de niños en edad escolar? En estos momentos, ¿qué tan fácil para nosotros es acceder a los niños? Pero de repente, a nivel de universidad, ya. A ver, ¿tienes tiempo tal fecha? Ya, te envío tal cosa, ya. Y entre ustedes se van apoyando. Y van sacando entonces un trabajo más coherente. Chicos, ¿dudas? Muy calladitos, vamos, hablando. Ingeniera, ¿ya puedo dejar de compartir o todavía? No, ¿a quién le cedes la palabra? A mi compañero Aquino. Listo, te tocó Aquino. Gracias, Carol. A ver. Listo. Ya, te cedieron la palabra. A ver, le han cedido la palabra. Yo no entiendo por qué no me salen los nombres acá de las personas. Antes me salían, ahora no me salen. A ver, les dieron la palabra. Aquí no. A ver. En caso no responda mi compañero Aquino,
También puede responder mi compañero Choquehuanca Alessandro. Ah, ahí ya lo vi a Paolo José Aquino. Choquehuanca, ¿quién es, por favor? ¿A quién le querías dar la palabra si no era Paolo? A Choquehuanca. Choquehuanca, él es Alessandro, ¿no? Ingeniera, ahorita me encuentro en celular, pero sí estoy siguiendo la clase, abriendo la página de mi celular. Ya, vale. Alessandro, ¿a quién le das la palabra para que pueda abrir la página? Arias Espinosa. A varios, ay, aquí. Ustedes se tratan por apellido, eso es lo que me estoy dando cuenta. Varios Espinosa, ¿dónde está Espinosa? El popular Osito. El popular Osito. ¿Quién es Osito? Dame el nombre. Carlos Arias, alias Osito. Gracias. Ah, gracias. Muy amable, Carlos. Ya, Carlos, te cedieron la palabra. Ya. Sí, ingeniera. Ahorita estoy en celular. No sé si me escuchas bien. Sí, te escucho muy bien. Ya, Carlos, ¿a quién le cedemos la palabra? Estoy en celular, ingeniera. ¿A quién le cedemos la palabra? A Córdoba Guamán, David. Listo, David. Ya. Carol, un favor, deja de compartir la pantalla para que pueda entrar David. Gracias. Ingeniero, también estoy por celular. Oye, no, ¿qué tanto celular ustedes me aplican? Yo necesito a alguien que esté en la computadora para que pueda compartirles la pantalla a todos ustedes. Si no, nuevamente la llamo Carol. Ah, Jean-Pierre. Disculpe, ingeniero, me salí, pero ya dejé de compartir. Sí, pues. Ya, Jean-Pierre. Sí, ingeniera. Ya, listo. ¿Estás con máquina? Sí. Muy bien. Entonces, entra un ratito, por favor, a la biblioteca virtual del CONCITEP y compárteme una lectura que a ti te conviene para tu trabajo de investigación. Un momento. De preferencia, un artículo. ¿Se puede abrir pantalla? Sí, sí se ve. Yeah. Coloca ahí tus palabras de búsqueda, tus términos de búsqueda. Un tema que, bueno, estaba pensando sería ¿qué beneficios trae la pota para el consumo? O sea, aparte de otros pescados, ¿qué más puede ofrecerte? Sería como beneficios de la pota, beneficios del consumo de la pota. Uh-huh. Sí. Ahí pongamos eso, pues. Beneficios de consumo de pota. A ver qué nos sale. Lo que sucede es que cuando ponemos palabras de búsqueda, Jean-Pierre, hay veces de que no nos conviene colocar así como toda una oración, sino de repente palabras clave nada más. A ver, veamos. Antes de continuar, fíjate un ladito a la izquierda. Creo que ya habíamos hablado del tema, pero se los voy a insistir. Fíjate, al lado izquierdo es como si fueran filtros. ¿Ya? Te dice, por ejemplo, depurar resultados, te dice, buscar todos mis términos de búsqueda. Te dice, limitar a texto completo o solo información que esté en el repositorio Alicia. ¿Te das cuenta? En la segunda parte azulita, dice, limitar a. ¿Ves? Ya. Yeah. Si pudiéramos poner solamente texto completo, de entrada ya estamos diciendo que todo aquello que solamente nos da resumen, no lo queremos. Vamos a poner texto completo. Así, con eso, marca nada más. A diferencia de otras bases, la que está empleando el CONCITEP, cada vez que tú le pones un filtro, va a ser eso, como que se actualiza. ¿Ya? Otras bases no, en forma como te diría, tú presionas todos los filtros y después de un ratito, chup, hace algo similar a lo que tú viste cuando hiciste el primer filtro. Vamos abajo, ¿qué más hay? Dice, buscar también dentro del texto completo los artículos. Ya pusimos texto completo, todos los resultados. Publicaciones académicas. Publicaciones académicas. Revistas también pondremos. A ver, ¿qué revistas hay? Dice que 5 nada más tienen. Listo. Y si nos hubiésemos fijado al inicio, Jean-Pierre, probablemente nos hubiésemos percatado de que teníamos un mayor número de fuentes. Fíjate, acá te dice que ahorita tienes 32. Uh-huh. ¿Ya? Entonces,
vamos a revisar qué es lo que nos dieron. Composición química de harina de calamar, análisis de preferencia del consumidor por las hortalizas frescas, bueno, en este caso en el Caribe colombiano. Siguiente, te indica un enfoque histórico. ¿Cuál es la que podría servirte? Más o menos para lo que tú quieres trabajar. Revisemos. Podría ser la composición química, ¿no? Ya. Entonces, antes de entrar, a ver, te quería decir algo. ¿Puedes retroceder un ratito? Acá. Ya. Entonces, cuando entramos a uno de estos documentos sugerencias, siempre hagan clic derecho para entrar a otra pestaña. O sea, no hagan de frente clic y se quedan en que van directo a la búsqueda. No. Vean siempre clic derecho y otra pestaña, de tal forma que su búsqueda inicial queda fija y no pierden la oportunidad de hacer más búsquedas en paralelo. Ya, ahora sí, clic derecho, que ya lo tienes, creo, creo que hiciste clic derecho, ¿no es cierto? Ahí lo tienes, listo. Entonces, vayamos y veamos qué tenemos. Su resumen en inglés, no sé si es Open Access, ¿lo tenemos en general? ¿Es de una revista o es de una tesis? Dime. Parece que es artículo. Ah, es artículo. Fíjate, Archivos Latinoamericanos de Nutrición. Es un artículo. Estamos bien. Ya. Vamos a ver. Resumen en español. Listo. Listo, ya tiene un resumen en español. ¿Puedes ampliarlo un ratito el resumen en español? Amplía más la imagen para ver el resumen en español. Así. Ya, está mejor. Ya, quiero que leamos un ratito este resumen en español. ¿Por qué me interesa que lo leamos? A ver, chicos, todo trabajo de investigación empieza en algo. Usualmente en una pregunta que se llama problema. Y para poder identificar el problema, una de las tareas cruciales es haber leído, un montón de la información para poder ubicarnos en lo que nosotros queremos y podemos trabajar. Es esencial la lectura. En este caso, lo que vamos a revisar es lo que los autores concibieron necesario para desarrollar el artículo de composición química, creo que era de la pulpa de calamar, creo que era algo por el estilo el documento. Entonces, ustedes me van a decir, en forma de preguntas, por el chat, ¿cuál es el problema que los autores han tratado? ¿Ya? Por el chat lo van a escribir. A la lectura de... A ver, ¿quién puede leerlo? A ver. David, creo que puede... Ya, creo que David puede leerlo. David, un favorcito. ¿Puedes leer lo que indican de resumen, el primer párrafo? Sí, ingeniero. El potencial uso de la harina de calamar gigante, Dosidicus gigas, como alternativa en el desarrollo de productos con valor agregado relevante. Sin embargo, hace falta conocer los elementos químicos que la conforman. El objetivo de este trabajo fue determinar la composición química de la harina de calamar gigante, Dosidicus gigas, procedente de Guaymas, Sonora, México, y su posible alternativa para el desarrollo de alimentos funcionales. Los resultados indicaron un alto contenido de proteína, 77,7%, sobresaliendo lisina y ácido glutámico, 10,16 y 14,53 gramos AA por 100 gramos, proteína respectivamente. Aminoácidos azufrados y aminoácidos hidrofóbicos. El contenido de la fracción grasa, 6,3%, fue bajo, así como el de fibra cruda, 2,7%, reportado como quitina, reflejándose en el bajo aporte calórico, 4 kilocalorías por gramo. La relación entre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados fue de 1,66 a 1,08 y de N6 a N3. Fue de 1 a 1,35. Se concluye que HCG es un ingrediente con posibilidades de uso en panificación, galletas saladas, sazonadores, aderezos, a los que les podría dar un valor agregado. Sin embargo, el factor limitante
Para su uso está en el olor y sabor a pescado, por lo que su aplicación se sugiere dirigir la aplicación hacia el desarrollo de nuevos productos vinculados con preparaciones típicas que incluyan pescados y derivados. Listo. Muchas gracias, David. Ya, vamos. Escribiendo en el chat, ¿cuál es el problema? A ver, chicos. Un problema es, por si acaso, recuerden, algo que desconocemos. Un problema es cuando la realidad y la teoría van cada una por su lado. Porque la teoría debiera de respaldar lo que ocurre en la realidad. Pero si la teoría va por un lado y la realidad va por otro lado, quiere decir que no se cumple. Entonces, ahí hay problemas. Cuando hay desconocimiento, cuando teoría y realidad no son coincidentes, hay problemas. Los problemas residen desde el momento que yo te puedo decir de repente a alguno de ustedes, ¿cuál es tu nombre? Porque significa que yo desconozco tu nombre y para mí es un problema, porque tengo esa falta del conocimiento. O de repente te pregunto, ¿cuántos años tienes? Porque yo también desconozco esa información. Lo estoy enfocando como algo general, como algo cotidiano, pero lo que les quiero manifestar es que eso significa que me falta conocer. Por eso, ¿cuál es el problema que plantearon? ¿Cómo disminuir? ¡Súper! ¡Muy bien, David! Esa es una de las situaciones que nos plantea este documento. ¡Súper! Otro, ¿qué más nos está reportando este resumen? ¿Qué problema nos está reportando este resumen? Hoy de entrada nos dijeron, hemos elaborado galletas, pero tiene un fuerte olor a pescado. Y por lo tanto para nosotros es, ¿cómo disminuir el olor a pescado en galletas? Si fuera el caso que elaboren este producto de galletas utilizando los IDICUS guías. Y súper, que lo hayamos planteado en forma de pregunta. Muy bien, ya. Vamos, en el chat, chicos, escribiendo. Porque aún cuando están en el celular pueden escribir. O si quieren, hablando. Pero vamos, avanzando. A ver. Carlos, ¿cuál es el problema? Marina. ¿Cuál es el problema? Teresa. A ver, Jean-Pierre, ¿cuál es el problema? Ahorita que le he estado viendo, otro problema también podría ser como mencionan al inicio, ¿qué elementos químicos lo conforman? Muy bien. O composición. Exacto. Voy a aprovechar que tú estás ahí, yo voy a escribir lo que acabas de decir. ¿Cuál es la composición química? Composición química de la pota. Claro, ellos le llaman, creo, calamar, dos IDICUS guías. Calamar gigante. Calamar. Está bien, de calamar. ¿Cuál es la composición química del calamar en general? Ah, espérate. ¿Es de la harina de calamar o del calamar, pongo? Ah, es la harina. Ah, y otro harina. También podría ser que están buscando una alternativa para el desarrollo de los productos derivados. Les pongo una, ¿cuál es la composición química de la harina de calamar, cierto? Sí, cierto. Otro me estabas diciendo, ¿cuáles son los productos, cuáles son las alternativas de producción? ¿Cuáles claro. son las alternativas de aprovechamiento? Para el ¿como alimento para consumo humano? Sí, podría ser. Como alimento para... para consumo humano. ¿Cuáles son? Uy, me había comido una
¿Cuáles son las alternativas de aprovechamiento como alimento para el consumo humano del calamar? Vale, listo. Ya, al menos tenemos ya varias opciones de problema. Por ejemplo, Alessandro nos ha escrito, tratar de disimular el sabor a pescado. ¿Ese disimular el sabor a pescado es un problema o es una oportunidad? Problema. Porque sabemos que el olor es fuerte y por lo tanto queremos minimizar, si fuera el caso. Pero la forma en que ha sido manifestado se llama enunciado. O sea, no está en forma de pregunta, está en forma de enunciado. Una sentencia afirmativa sobre que algo está ocurriendo. A eso le llamamos enunciado. Cuando leemos lo que nos ha escrito David, ¿cómo disminuir los olores a pescado? Pregunta, tiene una respuesta. ¿Cuál es la composición química de la harina de calamar? Pregunta, tendrá su respuesta. ¿Cuáles son las alternativas de aprovechamiento como alimento para consumo humano de calamar? Pregunta, tiene su respuesta. Y la otra es, ¿qué productos derivados pueden usar la harina de calamar gigante como materia prima? Entonces, fíjense, cómo en un ratito, a través de las preguntas, cada uno de nosotros ha ido formulando interrogantes que demandan una respuesta. Algunas respuestas son más complejas que otras, pero lo importante es que hemos tenido la capacidad de expresar preguntas. Y esas preguntas se llaman problemas. Entonces, bajo esta sección, por favor, de todo lo que hemos escrito en el chat, de todo lo que estamos proponiendo en el chat, ¿cuál es la pregunta que más representativa de lo que se ha trabajado en este resumen? ¿Necesitamos ver el resumen, Jean-Pierre? Ahí. Desde el título. Desde el título nos conviene ver el resumen. Título del trabajo. Ya, listo. Ya, chicos, ¿cuál es el problema que así directo va vinculado con el título? Porque tenemos varias opciones en el chat. Una opción es qué productos derivados pueden usar la harina de calamar gigante. Otra es, ¿cuáles son las alternativas de aprovechamiento como alimento para consumo humano? Sería de la harina de calamar. La siguiente, ¿cuál es la composición química de la harina de calamar? La otra interrogante fue, ¿cómo disminuir los olores a pescado para la elaboración de galletas? He hecho una pequeña modificación al respecto. ¿Cuál de estas preguntas está siendo representada por el título? Exacto, tienes toda la razón, Teresita. Entonces, sí, lo que nos acabamos de dar cuenta es que el título usualmente representa al problema principal. Por eso es que cuando uno de ustedes me dijo, ¿cuál es la composición química de la harina de calamar? Puntería. Ese es el problema principal. Entonces, la idea es que cualquiera sea el problema principal y cualquiera sea el trabajo de investigación que ustedes lean, se esté representado en este título. Acá en forma imparcial nos dicen como título, composición química de harina de calamar gigante, Dosidicus gigas. Y dentro del problema que me han escrito nuevamente, ¿cuál es la composición química de la harina de calamar? Este título está representado en el problema. Levanten la manito si están de acuerdo. El título. ¿Está representado en cuál es la composición química de la harina de calamar? De acuerdo. ¿De acuerdo? Ya, yo también levanto la mano, yo también estoy de acuerdo. Vale, entonces ya fuera de juegos, nos acabamos de percatar entonces que hay un problema principal que es cuál es la composición química de la harina de calamar. Pero que gracias a este problema principal, chicos, nos percatamos de que podemos sacar otros problemas de investigación, como han sido, cómo minimizar el olor a pescado,
¿Qué otras alternativas de aprovechamiento se tienen para utilizar la harina de calamar para consumo humano? ¿Cuáles son los productos derivados utilizando harina de calamar gigante? Y esos son problemas derivados, que en este momento no van a ser trabajados, pero que sí surgen a la lectura del resumen que hemos tenido a la vista. Por eso se dije, por eso se indica en todos los casos que un problema de investigación conlleva a toda una cadena de problemas que van a devenir. O sea, tú solucionas este problema, pero a su vez has hecho posible que se suscite otro problema. De repente, en el caso que planteaba uno de los coleguitas, ya, llegamos a minimizar los olores a pescado, si fuera ese nuestro propósito. Pero de ahí con las mismas surge la idea de que, ¿cuál es el agente más efectivo para reducir los olores a pescado? O sea, no solamente me quedé en reducir el olor a pescado, sino cuál es el agente que con mayor efectividad reduce esos olores. Por eso se hacen preguntas derivadas. Entonces, significa que hay preguntas principales para los trabajos de investigación y hay también preguntas de nivel secundario que constituyen los problemas secundarios o específicos. ¿Ya? Dicho esto, entonces, era fácil a partir del resumen encontrar el problema principal. ¿Fue fácil? ¿Ustedes me dirán? Sí. Muy bien. Entonces, algo tan pequeñito nos llevó de la mano para averiguar esto. Vamos a seguir leyendo ahora abajo. ¿Qué más? Súper. Ya, vamos a ver qué más tenemos abajo. Bueno, tenemos las afiliaciones, tenemos el ISSN, que es el... Ah, fíjate, y de frente ya te dice, está dentro de Shimabu Junior Country Round. O sea, que ya está, ¿cómo se llama esta? Está en un buen nivel de información. No sé si podemos descargarlo. Pareciera que no es de Open Access. Dice aquí, texto completo en PDF. Ah, bájalo entonces, por favor. Para hacer el texto completo en CTI. ¿Qué es esto? Lo que tú te has inscrito. Pero ya estoy inscrito. Ya te has inscrito, tienes un usuario y tienes una contraseña. Entonces lo que te va a pedir es que vuelvas a llenar ese usuario y contraseña. A ver, pídelo. Ah, ya. Ingresar. Con tu usuario y contraseña. ¿Ves? Igualito. No soy un robot. Ya, iniciar. Conocerte. Ya. ¿Aceptar, po? Todavía no lo traduzcas, ¿ya? Uy, ¿qué más te piden? Categorías, ¿qué más te piden? Si otorgo mi consentimiento, ¿qué cosa es lo que te piden? A ver. Pones visto donde consideres pertinente. Continuar. Opto por más. Yes. Mucha traba. Te obligan. Sí o sí. Es como, si tú quieres, me compras esto. Y cuando tú pides, dicen, si no aceptan, no le damos.
Me redirigí otra vez a la misma página. Esta vez en inglés. Ya, lo que puede suceder es que algunos son de acceso controlado. Y lo que es por Dina es, porque al inicio no tenía, ¿no? Donde, en el inicio, cuando hiciste la búsqueda, ¿me permites un ratito ver? ¿Aquí? No tiene el candadito abierto, ¿ves? No tiene candadito abierto. Quizás por eso habría que... El otro sí, fíjate, ese sí tiene candado abierto. Ese sí nos va a permitir. De frente tú puedes entrar por texto completo, ¿ah? No es necesario que entres por ahí. Y te vas a texto completo y listo. Para acceder al texto, ¿otra vez? Otra vez. Otra vez. Paciencia, buen humor y ganas de continuar. Porque mírale lo positivo. Gracias a eso vamos a tener el acceso a información. Y como un maestrista me decía, no tengo que gastar. Porque él me comentaba de que en su primera tesis había gastado en comprando no sé cuántos artículos. Y cuando vio las opciones de ahora me dice... Pero hubiese sabido esto antes, no hubiese tenido que pagar tanto. Bueno, queda como parte de la anécdota. Bueno, y de ahí lo puedes descargar. ¿Ya? Creo que este no tiene nada que ver con el tema. Dice hortalizas frescas del Caribe. Ajá. Bueno, en este caso era el que por algún motivo está ahí. Sería cosa de averiguar. Por el título parece que no. Por la entrada no va. ¿Ya? Pero por eso es que cuando hacemos búsqueda de información, tenemos que ir... poco a poco ir, ¿cómo te diría?, reduciendo la información que nosotros queremos hacer. ¿Y ese es el mismo, el de las hortalizas, o es otro? ¿Este cuál es, Jean-Pierre? Ahí dice que tienes acceso a 11 páginas. No, pero es sí. El que no, pues, ¿no? Es el que tú me dices que no va. No, ¿y el anterior nos da acceso así? A ver... ¿Por qué no nos da ese completo? Ahí dice, quizás sea por el candadito, como te decía. No, ese ya no, el de las hortalizas ya no. Otro que nos pueda servir. Tal vez he filtrado mala. Debería poner calamar gigante nomás. Claro. En calamar gigante te puede salir biología, te puede salir población, distribución. Diferentes aspectos. Este pero tiene candadito abierto. Las palabras. Ah, súper. Ah, pero acuérdate, ese es para aves. Pero sí te puede servir para de repente saber cuánto están produciendo. ¿Y eso de dónde es? Portugués, vi abajo también. ¿Qué autores son? Usualmente debajo de los nombres de los autores puede venir lo que se llama afiliación. Y con eso te informas de en qué lugar están trabajando ese tema. A ver. Artículo español, dice. Está bien. Ábrelo, por favor, porque ese es texto completo en acceso abierto. Si te fijas, en realidad es paciencia y buen humor. Pero te acostumbras, ¿ah? Yo le veo positivo a esto porque no tengo que estar yendo a diferentes bibliotecas, sino que sentadita y con mucha curiosidad lo desarrollo. Lo descargas y lo tienes. Ahora, de entrada, el documento recuerda que está hecho para la parte veterinaria porque indicaba para gallinas ponedoras. ¿Ya? Pero lo importante del mismo es, de repente, cómo lo están utilizando, cuál es su proceso. Porque si va para consumo humano, los requerimientos de inocuidad van a ser de mayor severidad. En nuestro caso, de repente, requiere ver la parte de temperaturas para no perder la lisina. Porque en algún documento, en el de análisis químico del calamar, ahí decía que contiene lisina. A ver, calamar gigante... Si lo puedes ampliar. Sí, mejor eso. Ya. Ahí se puede ver, o lo amplío un poco más. Sí, ahí eso está mejor.
Y para elaborar productos para consumo humano, ahí está, yo nuevamente consumo humano, ¿ves? Y alimentos balanceados por su... Vale, entonces esto por proteína. Fue incluir como fuente de proteína en dietas para gallinas ponedoras. Bueno, se midieron variables productivas, proteína cruda, peso del huevo, evaluación sensorial, calificación. Se concluye que la gallina puede ser una alternativa como fuente de proteína para la alimentación de gallinas de postura. Bueno, la parte inicial nos puede servir, donde dice para consumo humano. Más abajo, a ver, en introducción. México, en la pesquería de calamar, es una especie oceánica y migratoria, se distribuye desde... Fíjate, esta parte, si alguno de ustedes va a trabajar con calamar, puede tomar a similitud. Pone desde el país, por donde se distribuye el calamar, hasta llegar a la zona en la cual ustedes van a trabajar. O sea, los documentos de investigación a ustedes les tienen que servir de guía como para cómo escribe ese autor, cómo escribe el otro autor, cuál es el estilo que más me agrada, y van tomándolo de ejemplo para poder llevarlo a sus palabras en el documento que están redactando. ¿Ya? O sea, tómenlos de ejemplo hasta que paulatinamente en cada uno de ustedes se dé el estilo personal. Al comienzo va a seguir la idea de otros, pero después empezará su idea. Pero tienen que empezar a escribir. La criatura de calamar ha sido abundante, importante, recurso. Bueno, sigue hablando México. Sobre la ecología, biología, reproducción, ya. Términos generales, entonces, de cómo llegamos al calamar. ¿Qué más? Hasta ahí me puede servir para hacer cualquier producto. Sigamos a ver qué más dice sobre calamar. Por la actividad avícola. Ya. En nuestro caso sería más bien nuestra población. Podría ser la desnutrición. Para poder indicar que por qué queremos utilizar la harina de calamar o la pulpa de calamar para la alimentación humana. Porque recuerden que en el caso de calamar es una proteína todavía de bajo costo comparado a otro tipo de alimento de consumo animal, de origen animal. Por lo que se hace una búsqueda para mejorar día a día en un proceso de producción, adquirir alimento para un... Sí, básicamente, fíjense acá qué está ocurriendo. Acá hay factores de conversión, porque uno es darle el calamar a las aves. Otro es cuánto tiempo se demora el ave en... que haga crecer su músculo y llegue hasta el tamaño que nosotros necesitamos para hacer el beneficio. Esa sería la vía indirecta, con los factores de conversión cuando se le da al animal la alimentación correspondiente. Y la otra opción para nosotros que sí puede darse es de captura de calamar, conservación del calamar y consumo del ser humano. Que puede haber otras alternativas, como pudiera ser el deshidratado, como pudiera ser de repente la elaboración de anillas, no se los niego. Pero cada uno de ustedes tiene que buscar, según sea su trabajo personal, cómo quiere aprovechar un recurso. O cuál sería la particularidad de su producto con respecto a los demás. Por ejemplo, el día de hoy hemos visto dos artículos bonitos. Uno, el de la composición química de la harina de calamar. Otro que nos está indicando sobre cómo están empleando esta, no sé si la harina o la pulpa de calamar, para la ingesta de otro recurso que vendría a ser el de la avicultura. ¿Ya? Pero de ambas ideas llegamos a lo mismo. Alto valor proteico, proteína de primera calidad, proteína que puede ser ingerida para consumo humano, utilizando ambas lecturas. A partir de esto que tan rápidamente hemos revisado, ¿qué se les ocurre como problema? Los voy. Gracias, Jean-Pierre. Un ratito, quiero compartirles algo. ¿Ya? Ya está. Solamente fíjense, a partir de los dos documentos que hemos revisado en forma muy rápida. Bueno, esto ya lo vieron, ya entraron. Ya lo cierro entonces, no lo necesitamos. Y tengo que orientarme hacia el trabajo de equipos con ustedes. Acá. No, acá no es. Tiene que ser por acá.
entremos por acá. Equipos, tarara, sí, equipos. Y este tampoco es, porque nosotros estamos trabajando ya con otro grupo, que es este de acá. A ver, vayamos acá. Entonces tenemos ya la idea de cuáles pueden ser los trabajos que queremos desarrollar. Esto es lo del mar, ya. Entonces, voy a utilizar entonces un archivo. Ya. ¿Quién quiere ser jefe de equipo? A ver, antes de proseguir, ¿quién toma la batuta? Levante la mano. Qué calladito, por favor. Daniela, Teresa, Carol, Paolo, Marina, Jean-Pierre, Carlos, David, Alessandro. Ya. ¿Quién se lanza como guía de equipo? Alejandro, Miguel, Carlos, nuevamente lo encuentro acá, Jaime, y acá encuentro a Jocelyn. A ver, ¿quién levanta la manito? ¿Lo elijo yo? ¿Elijo yo las cabezas o ustedes las eligen? Teresa, ¿tienen los equipos ya definidos? Ya, listo. Sí, ingeniero. Ya, ¿me puedes dar los nombres de los chicos? Claro, sí, ingeniero. Le mando una foto por el chat, ahí están los equipos. Sí, por favor, gracias. A ver, ya llegó. Acá dice mensajes nuevos. Acá dice. Listo. Tenemos entonces como jefes de equipo. A ver, la tenemos a Teresa. Lo tenemos a Paolo. Lo tenemos a Carlos. Lo tenemos a Alejandro. Y la tenemos a Jocelyn. Bueno, de Teresa ya está, de Paolo también lo tengo acá, de Carlos lo tengo acá, Alejandro igual acá, y a Jocelyn también lo tengo acá. Listo. Entonces, cada uno de los jefes de equipo va a entrar a su hoja de trabajo, quiere decir acá. Entonces, cuando entre a su hoja de trabajo, como es la que yo estoy ingresando, la de Carlos, entonces, como equipos, se van a ir acá, a problema, línea de investigación. Entonces, por el momento, cada equipo, escríbame acá qué problemas, por dónde quieren trabajar. Si tengo un problema, escribe solamente ese problema. Si estoy en duda de este problema o el otro problema, escriban los dos problemas acá. Hecho esto, me van a colocar acá en qué línea de investigación se encuentran según la UNFB. Si de repente estoy, quiero ver por la parte de seguridad alimentaria, por lo que son proteínas, y la línea se llama 53, seguridad alimentaria, ya pondré 53, seguridad alimentaria. ¿Ya? Entonces, cada jefe de equipo entra a su grupo. El de acá, Carlos, es para uno de sus grupos. Él es de grupo 3, si no recuerdo mal. Entonces, Carlos llenará acá. Después tengo el otro grupo de trabajo, que está en nombre de Paolo Aquino. Entonces, buscaré acá a Aquino. Y bueno, acá está el trabajo de Paolo. Entonces, Paolo, igualito, con los integrantes de su equipo, me va a escribir en esta segunda hoja el problema que corresponde, que ellos consideran. Si es uno, si es dos,
No hay problema, chicos. Escríbanlo, por favor, acá. Igualito va a ser Teresa en su equipo de trabajo. Va a ponerlo acá. Acá lo va a poner. Que está bien, que se equivoca, no se hagan problema. Escriban ahora. ¿Ya? Igualito lo va a hacer entonces Alejandro. Estoy buscando acá el Alejandro Quijandría. No lo ubico todavía acá, pero bueno. Lo pones, por favor, acá. Igualito, acá está el de Jocelyn. Entonces, Jocelyn, igualito. Se va a ir a la segunda hoja de su trabajo y lo va a escribir acá. Listo, ya. Tienen, a ver, unos 10 minutitos, ¿ya? Cada equipo a escribir. Si de repente hubiese algún equipo que no tiene esta base. Entonces vamos a hacer una cosa. Si hubiese algún equipo que no tiene esta base. Entonces yo lo que voy a hacer ahorita es voy a descargar uno de ustedes. Uno de los que ustedes ya han llenado. Pero lo voy a cambiar. Porque me falta que, creo que el de Alejandro Quijandría es el que me faltaba, ¿no? Sí, porque no lo ubico acá. A ver, ¿habrá descargado ya? Veamos. Vámonos a descargas. Ya. Vamos a ver este entonces. Voy a anular un ratito las búsquedas. Ya. Me va a disculpar nuestro colega de que le esté quitando esta parte de la información, pero es que esto no le sirve para los fines del otro colega. Ya, listo. Anulé a habilitar. Disculpe. ¿Perdón? Exactamente, ¿qué se hace? ¿Encontrar el problema? O... Exacto. Lo que tienes que hacer ahora es entrar a tu equipo. Dentro de tu equipo, con los integrantes de tu equipo, vas a escribir el problema. Si de repente tienen de duda de cuál puede ser el problema, escribe ese problema o redáctalo como crees que puede ser y dentro de 10 minutos vamos a revisarlos. ¿Ya? Escribe cuál puede ser el problema dentro de esa segunda página y respáldemelo con, sí, en el Excel. Del líder del grupo. El del líder del grupo, sí, por favor. ¿Ya? Y lo que estoy tratando de hacer ahorita es de limpiar un archivo para que Alejandro, que no lo he visto en el listado, pueda acceder también a la información como líder del grupo. Listo. Ya tengo una para Alejandro. Ya él hará entonces lo correspondiente con su equipo. Listo. Ya está. Y voy a poner archivo, guardar como... Quijandría. Entonces, los de su equipo acá suban la información. En lo que voy a subir, ahí van a sacarlo. Ya. Entonces, cierro acá también y me voy a ir al equipo con ustedes. Y acá subiré el archivo de Alejandro. Archivo, está bien. Archivo, estoy bien. Ay. Archivo. ¿Por qué no puedo subir? Quijandría, no lo tengo pues, Alejandro. Nombre, las materias. ¿Saben qué? Por un ratito, ¿cómo puedo subir el archivo? Quería subírselo, pero no puedo. Será por lo que tengo tantas cosas abiertas acá, ¿no? Alejandro, quise subirte la información, pero ahorita no se me ocurre cómo hacerlo, porque no me permite esto. A ver, vayamos otra vez. A ver si es factible. Ahí, ya me resultó.
cargar archivo. Entonces ahora sí, como ya lo había armado con tu nombre, ahí tu equipo puede llenar. Listo. Ya chicos, el equipo de Alejandro también ahí llena su información. Ya. Listo. Son 10, 14, 17 creo que le dije. Entonces a las 14:27 vamos a abrir lo que han escrito. ¿Ya? Listo chicos, les voy a dejar de compartir la pantalla para que en forma serena ustedes puedan escribir lo que corresponda a su trabajo referido a este tema. Listo, cerrar creo que acá. Ya, listo chicos. 14:27 abro cada una de las páginas 2. Ya, a escribir el problema chicos. Si no lo encuentran en forma pregunta, escríbanlo así en forma completa como un enunciado. Y después lo llevaremos a forma de pregunta. Listo. Abro. 14:27 abro.
Paolo, ya estaba viendo que ustedes habían escrito sobre un decreto supremo. ¿A qué decreto supremo se refiere? Chicos, ¿a qué decreto supremo se refieren? Sí, ingeniera, ¿me escucha? Sí, muy bien te escucho. Ah, dime. Buenas tardes. Es el decreto supremo el número 40-2001-P, que es de Sanipes. ¿Que se trata sobre el manipuleo correcto de las embarcaciones? A la hora de obtener el recurso, ¿no? Una curiosidad. Este decreto supremo y lo que me estás diciendo sobre trazabilidad, el recurso obtenido, ¿dentro de qué línea de investigación está? Creo, ingeniera, que puede ser el número 1, biodiversidad ecológica y conservación. ¿Puedes ayudarme un poquito a entender más el decreto supremo de qué trata? Ah, sí, ingeniera. Como le digo, ¿no? Es una norma sanitaria de las actividades pesqueras y acuícolas que fue dictada por Sanipes en el año 2001, ¿no? Que hay dos artículos donde dicta que... Ah, se lo puedo leer acá, ¿no? Que acabo de encontrar. Comparte la pantalla, fíjate. Espérate un ratito. Comparte la pantalla mejor. Y así lo podemos leer. Ya. Listo. Ya dejé de compartir. ¿Se ve bien? No, amplíalo, por favor. Está muy chiquito. Ahí está mejor. Ya, listo. Bueno, pues están los artículos que menciona, ¿no? Y esta parte debe tener una parte que diga cómo se llama, como que debe hacerse tal cosa. No recuerdo cómo se llama esa parte. ¿Cómo le llaman a esto? A ver. La parte final casi donde dice que se cumple y por lo tanto tal cosa. A ese seguimiento y todo, ¿no? Ya, pregunta. ¿Ustedes lo quieren hacer para toda la gama de alimentos? Porque yo vi ahí que dice pescado curado, me imagino que debe haber otro de repente cuando está a bordo de la embarcación y no sé si habrá otro de repente cuando ya está siendo de repente enlatado. Debe haber para cada tipo de producto. Ajá, sí, claro. Ya. Bueno, en este caso yo agarré una tesis. ¿Para dónde está? Que es de la verificación de la norma sanitaria, ¿no? Aplicada en las embarcaciones pesqueras artesanales de la zona de Paita. Es uno de los temas que... Sí, dígame. ¿En qué línea de investigación está para Villarreal? La número 1, que es biodiversidad, ecología y conservación. ¿Conservación bajo qué sección le estás tomando? O sea, ¿por qué estoy tomando la de conservación? Uh-huh. Te voy a hacer el esquema diferente, Paolo. O sea, yo puedo ver conservación desde el enfoque de captura del espécimen y de repente... ¿Cómo debo de conservar la temperatura o de repente tratamientos térmicos que puedo llevar sobre el recurso? ¿Ya? Uh-huh. De ese punto de vista puede ser conservación. Pero acá el término dice en conjunto, biodiversidad, ¿puedes referirme otra vez la línea, por favor, de investigación? Dice, biodiversidad,
ecología y conservación. Entonces, desde ese enfoque yo lo que estoy viendo es que se refiere a la conservación de la especie. O sea, no estoy hablando de una conservación tecnológica. Ah, ya, sí lo entiendo, ingeniera. Entonces, por eso cuando tú me estás mostrando el tema, yo estoy que doy de vueltas, ¿cómo lo hago? Entonces sería la 53, podría estar nutrición humana y seguridad alimentaria. Ya, vamos a ver por la parte de seguridad alimentaria, ¿te parece? Busca en internet algo referido a seguridad alimentaria. ¿Qué se entiende por seguridad alimentaria? A ver, cuando escuchamos hablar de seguridad alimentaria, sí está mejor, pero un poquito más grande si fuera posible. Está mejor, ya. Podemos pensar que el concepto se refiere solo a la importancia del consumo que no sean de sí. Pero la definición, vamos, la seguridad, tener comida disponible, que haya un modo de conseguirla, que estos alimentos sean suficientemente inocuos, por ahí podría ir. Para que nuestro cuerpo, me quede abajo, pueda conseguir la energía y nutrientes, por último, pero no más importante, que esa situación sea estable y continúe en el tiempo. Ya. Pregunta. ¿Esta fuente que estás colocando de ayuda en acción, qué tipo de fuente es? Fíjate, abajo lo que dice de la FAO. En conclusión, sobre todas las personas tienen difíciles. Una vida activa y saludable. ¿Algo más que diga sobre seguridad alimentaria? Porque nosotros les vamos a dar el acceso. Está dentro del concepto básico de seguridad alimentaria, ¿no? ¿Y esto es de FAO? ¿O de dónde es? Sí, de la FAO. Este ya. Que estoy mostrando ahorita de la FAO, ingeniero. Ya, entonces, Paolo, cuando tú pones acá el sustento, tú cógete esto, que sea tu fortaleza para indicar, por lo tanto, conviene hacer esto, ¿ya? Porque de alguna manera tenemos que justificar que el trabajo se pueda realizar. Como estás partiendo de FAO, eso es un organismo internacional que ve todo lo que es alimentación. Entonces, y te estás cogiendo de la otra línea que es seguridad alimentaria. Esas son tus dos fortalezas ahorita. ¿Ya? Uh-huh. Ahora sí, ingeniero. Podemos ir más tranquilos hacia tu tema. Ah, sí, ingeniero, sí lo entiendo. Sí. O sea, esto te va a servir para colocar los antecedentes. Y probablemente conforme vayas revisando más información, vas a encontrar mayor sustento. Vámonos al problema, por favor, un ratito. Entonces, estamos basándonos, ¿cómo se llama la línea de seguridad alimentaria? ¿Qué número tiene? 53 creo que es, ¿no? 53, sí, 53. Ya. En esa se van a basar ustedes. Nutrición humana y seguridad alimentaria. Paolo, no es por nada. Tú lo verás grande, pero yo en la máquina lo veo más chiquito. ¿Ahí está bien? Ya está mejor para mí, gracias. No te puedo testar con los colegas, pero hija, que yo no voy con la letra tan pequeñita. Ya. A ver. Se está aplicando el decreto supremo. Si lo dejo como va la primera, me pueden decir que te estás yendo mucho a la parte legal, pero vayamos por algo que sí nos pueda permitir la captura incidental de las aves perjudica la productividad. No, vamos a quedarnos por la primera, ¿te parece? Uh-huh. Ya, a ver, se está aplicando, de estar aplicando te pueden decir, sí, se está aplicando. El tema es lo que tú me decías, su nivel de cumplimiento y con eso, ¿qué tanto estamos asegurando lo que nosotros queremos de provisión de alimento inocuo a partir de los recursos marinos que se capturen? Por ahí va tu tema. Por eso. La que te voy a decir es más legal que tecnológica. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Cuál
es un decreto supremo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento del decreto supremo tal que tú estabas comentando? Ese sería la... Sí, ese. Tienes un decreto supremo, tienes que poner el número del decreto supremo, pero como te dije, ese es un enfoque legal. 040-2001-P. Ahora, si yo lo dejo por ahí, lo que nos podrían decir, te estás yendo por la parte legal, pero no por lo que es el enfoque tecnológico. Vamos a tratar otra cosa. A ver. Quiero coger algo que vaya entre lo que viene a ser el sector pesquero y lo que tú ya me estabas hablando de trazabilidad y lo que es seguridad. Por ahí quiero entrar. El tema es cómo formular la pregunta. No, eso es lo mismo con respecto a la materia. En la parte inicial de repente estaba, porque todo esto ya es de cuando tú estás aplicando. ¿O cuál es la trazabilidad? De frente. Y si ponemos cuál es la trazabilidad para obtener tal producto. O si se aplica correctamente la trazabilidad al transportar el producto. A ver, escríbela. ¿Está bien, ingeniero? Yo creo que podemos mejorarlo todavía, porque ya tenemos la idea gracias a lo que has escrito. Una curiosidad, ¿se puede hablar de nivel de trazabilidad? ¿O nivel de cumplimiento de trazabilidad? ¿De seguimiento de trazabilidad? Ya, del seguimiento sí se puede hablar. Uh-huh. Ya, a ver, hagamos una con el seguimiento. Porque ellos te pueden decir, sí, sí hacemos trazabilidad. El problema es que lo hagan bien. Ah, exacto. Ya. Que se cumplen las normas, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el nivel? A ver, ¿cuál es la otra opción? Porque tenemos que ver con lo de trazabilidad, yo creo que sí está bien encaminado. La otra opción de pregunta, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es el nivel de cumplimiento? ¿Cuál es el...? ¿Cuál es el nivel de aplicación de la trazabilidad? También, ¿verdad? Y ahí ponemos cuál es el nivel de aplicación de la trazabilidad. Del recurso calamar para la elaboración de... Creo que es en anillas, ¿no? Pregunta. Cuando nosotros hacemos anillas de calamar, ¿nos interesan las anillas de calamar o nos interesa la pulpa de calamar? ¿O tendríamos que hacerlo desde pulpa hasta llegar a las anillas? O sea, cuando revisas el decreto supremo, ¿cómo lo enfoca? Ese no es mi tema, ingeniero, creo, de la pota de calamar, eso. A ver, te explico por qué quiero ser tan específica. Porque de lo que estaba revisando, de lo que tú me mostraste, yo puedo entrar por un producto ahumado. ¡Salud! ¡Ahí! ¡Salud! Ya me reí, gracias. O sea, yo podría entrar de repente por un producto ahumado. Podría entrar por un producto salado. Y solamente en eso puedo entrar desde lo que vienen a ser los moluscos o podría entrar por pescado. Entonces, si me voy a toda esa variedad de alimentos que tenemos solamente a partir de los recursos marinos, de repente nunca vas a acabar el trabajo. Ah, o sea, tengo que enfocarme en uno específico, sí. ¿Se refiere? Sí. ¿Ya? O si de repente ves que es muy pequeño el sector, ya, bueno, agrándalo un poco, pues, pero que no sea tan grande que nunca lo puedas culminar, porque aunque sean ustedes tres,
pero son tres que van a tener que ubicar la información, así como la has colocado, de todo el litoral peruano. ¿Te conviene? Sí, 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 ingeniero. ¿Ya? De repente te conviene ya, de la zona norte del país, ya. Con eso ya reduciste, ya bueno, la zona sur y la zona centro no la vas a tocar, solamente lo que esté capturado en el norte. O si me dices ya, va a ser solamente todo lo que se desembarque en Lima, ya, solamente a eso te vas a abocar. Entonces, ten sumo cuidado en tiempo, en lugar y especificar recursos. ¿Ya? O sea, no sí, te vayas a todos los recursos. Ah, entonces también te puedo poner para elaboración de anillas de calamar. ¿O envasado de anillas de calamar, ¿sabes? Yo pienso que sí, pero revisa si el decreto supremo te permite llegar a tal especificidad o de repente te dice pulpas en general. Y cuando te dice pulpas en general, ahí yo pongo en último caso pon pulpa de calamar. ¿Por qué te digo eso? Porque se me ocurrió porque a mí me gustan las anillas de calamar. Por ejemplo, ingeniera, acá está tocando temas sobre conservas, ¿no? Puedo poner claro. También conservas de anillas de calamar, ¿está bien? Es que no, yo creo que en ese caso las anillas de calamar son productos congelados. Más de conserva, estoy hablando de un producto envasado que ha seguido un tratamiento térmico de esterilización comercial. Ah, sí, sí, acá también habla sobre el tema de esterilización, así que creo que sí puede estar dentro de este decreto supremo. Entonces, revisa esa parte, por dónde quieren así específico. Y la próxima semana ustedes me dicen, ya hemos buscado tales aspectos y por acá va a ser nuestro fuerte. ¿Ya? Pero no se vayan a algo tan amplio como lo que te decía, a lo largo del litoral peruano, todos los recursos hidrobiológicos. Porque así como íbamos, hasta los recursos que son de agua continental también tenías que ponerlos. Y creo que ese no es el propósito del trabajo, sino es algo más centrado que permita su ejecución. Porque en ese plan hasta picados al preso tenías que ver. Chicos, ¿ya se dieron cuenta cómo estaba yendo este trabajo? ¿Dudas antes de despedirnos? Gracias, Paolo. Ya. Dejo de compartir, ingeniera. Sí, por favor, muchas gracias. Ahora centrar lo que acabamos de hablar. Ya. Chicos, a ver, ¿quedó claro lo que tenemos que trabajar? Alessandro, Marina, Carlos, ya, listo, con Teresita. Carol, ¿claro? Sí, ingeniero. Listo. Muy bien, Carlos. De cada equipo tiene que, para la próxima semana, por lo menos, haberme escrito tres problemas alusivos al tema que ustedes están planteándome el día de hoy. ¿Ya? Respaldado con fuentes. Como el caso que ahora me mostraron. Tengo tal decreto, busqué acá lo que es seguridad alimentaria, apoyo con esta moción, encontré esta tesis, así me lo tienen que sustentar. ¿Entendido? Jean-Pierre, ¿de acuerdo? Pedro, ¿de acuerdo? Levanten la mano, muy bien. Listo, chicos, entonces para la próxima semana, sustentado lo que nos toca trabajar. Con sus fuentes, recuerden, estamos trabajando de a 3, de a 6, lo importante es avanzar, ¿ya? Un abrazo para cada uno de ustedes. Y recuerden, el avance depende de nosotros mismos. Es nuestro reto. Ya con mucho cariño, súper abrazo para cada uno de ustedes. Nos escuchamos la próxima sesión. Si fuera necesario, si ustedes ven de que, uy, estoy en duda, ya, me dan una llamada. Si yo no les puedo contestar en el momento, espero ver mi teléfono y los voy a llamar. Listo. Cuídense, chicos. Chao. Y abríguense hasta porque hace frío. Chao, Teresita. Listo. Chao, Carlos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.